Salve, salve galera, aqui quem fala é o Cris do canal, Cris Calão Games. Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo aí no Campeonato Paulista entre Santos e Ponte Preta pela quarta de final. Seja bem-vindo ao nosso canal, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Obrigado, mas seja membro solo de um, XJ Fiona, Mano Gabriel, Lenildo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 85, Tengan ustedes muy, Dorothy pero e muy buenas Adolfo noches. Negro Gerardo. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Seja bem-vindo ao nosso canal, Cris Calão Games. Quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado. Amigos del Bola aí fútbol, no se muevan de na allí. Vila Belmiro, Esto em está por comenzar. Santos e Ponte Preta. Santos Campeonato contra Paulista, só aqui Ponte no Preta. canal Cris Calão Games. Para, Quarta de buscó final profundo aí el no delantero, pero le Campeonato cortaron el pase. Paulista. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina Olha regalando al certo, contrario. Aí. Un error de cálculo. Pelotazo Olha a largo Ponte y al Preta hueco. aí, um contra-ataque Para, também, né? corta el pase y tranquiliza. La abre al sector izquierdo, buen pase. Intenta un pase, ahí va, puede tirar. Olha só. El arquero no tuvo Bela problemas para quedarse de con el Ponte balón. Preta aí, Seguramente quiso meterla en el ángulo, pero le faltó control. Abre la defensa con un pase entre líneas. El Ela juez invalida la jugada a distancia de na línea. Trave. Posición fuera de juego. Ah, ya, corazón. El arquero la manda lejos. Esse aqui é com o time, né? Vai jogar no contra-ataque. Es un pase que rompe la defensa. Envío largo del arquero. Excelente atajada, pero es muy pobre la actuación de la defensa. Zero para Santos, zero para Ponte Preta. Avanza bien con el balón por la derecha, a ver qué intenta. Se reanuda el juego desde el lateral. Desborda por el lateral, va a mandar el centro al área. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. La saca fuerte hacia arriba. La juega profunda. Traba, lucha y gana el balón. Había falta, señor juez. Esto sigue 0 a 0. Dispara al arco. Y se luce el 1 con este atajadón. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Despejen, ¡qué impacto! ¡Gran oportunidad! ¿Cómo lo perdonaron, eh? ¡Se salvaron! ¡Qué pancada, mis amigos! ¡Ah, ya corazón!
Obrigado, nosso seja mesmo solo. La juega larga, a ver si terror, llega. Monstro sagrado, Claudio 85, mano, Gabriel, XJ Fiona. Novos amigos, Luciano R. Se la saca de encima. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Nossa amiga Dona C, Gerlani, Lenildo. La juega bien hacia adelante. Y los demás, obrigado a todos. El arquero está bien parado y se queda con el balón. No es que pudiese escribir, deixar aquele joinha, muito obrigado. Obrigado también a ese amigo Cai Dentro. Quedó por delante del último hombre, Pedro. Es fuera de juego. Banheiro ali, está bien. El arquero la manda lejos. La pelota salió y es saque lateral. Saque desde la banda. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. No puede ser. Hay tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. Um pé de rato mesmo. Obrigado, seu amigo Danilo SDR7. Veio o primeiro tempo. Decide abrir por la derecha. Zero para a Ponte Preta. Va com todo hacia adelante. Foi bueno o intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Está de brincadeira, meu querido. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí están despejándola. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Santos no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0-0. A los que recién se suman, el encuentro. La pelota acaba de pegar al palo. Nuestro amigo Luciano R. Uy, qué pena, estuvieron muy cerca. Mano, más cerca, Gabriel, no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. Gerlani. Obrigado a todos y a todas. Estejam sempre bem-vindos. Fique à vontade, meus amigos. Está solo. E o Santos está tendo liberdade, só não está aproveitando a chance que está tendo, não. E está desperdiçando muita chance de gol aí. Ahí está el cabezazo. Olha só, mais um. Cabezazo desviado, não ha pasado nada aqui. Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Fora, né? Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así, conectó. Y la pelota estuvo muy cerca del campeonato paulista, quarta de final. La juega profunda. Tira el centro. Forzaron saque desde arriba. Ponte Preta mantiene la posesión, pero está lejos del área rival. ¡Qué buena pelota le pusieron!
abren la pelota con ese pase al hueco. Me parece que quiere enganchar por adentro. Y vuelve a recuperar el balón. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Balón largo por arriba. Y arranca la contra. Por el bien del cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Traba, lucha y gana el balón. Es un pase que rompe la defensa. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Impresionante disparo! ¡El arquero! ¡Impresionante el uno! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Pelotazo por abajo! Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Gran pase a través de la defensa. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Impresionante. La saca fuerte hacia arriba. Zero para el Santos, zero. Para Ponte Preta. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Intenta un pase al vacío. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Lindo centro. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Esto será saque lateral. Ponte Preta está por hacer una modificación. A ver quién se va. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Tienen que despertarse y salir a atacar, o en cualquier momento el árbitro va a dar el final del partido. Se la saca de encima. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Saca el remate. Meu querido, vamos a peça aí no finalzinho aí. O gol de honra, hein? O Luan Pérez aí, 1-0 para o Santos. Caraca. Un momento y un gol histórico. ¿En qué gol momento llegó este golazo? ¡Pero que viva el fútbol! Bate, tenía largo su Marcel. Si lo erraba, lo liquidaba, ¿no? Me imagino que el técnico de estar con un gol, pero muy preocupado por esta actuación de su defensor. Seja bem-vindo ao nosso canal. No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Luciano, solo, Claudio. Mano, Gabriel, XJ, Jair, e obrigado a todos.